Bueno, tenemos que empezar la semana con algo fuerte. Algo que realmente sea impactante. Porque si no, uno es uno más entre todo el montón de gente que tiene voz en estos tiempos, tiene voz y presencia. Entonces uno sería uno más, no pasa desapercibido. Entonces, ser inteligente no significa nada. Porque hay gente muy inteligente que no tiene tiempo. Y ustedes si supieran la importancia que es tener tiempo. O sea, la mayor parte de la población del mundo está muy ocupada. Porque tienen que resolver el problema diario. Es una minoría del 1 o 2% de toda la población. Y los ancianos son los niños que no están obligados a nada. Pero la media de la normalidad es que todo el mundo anda corriendo detrás de la liebre. Entonces, si yo me asignara alguna facultad que dijera, bueno, yo puedo ser diferente porque tengo tal facultad disponible, es una sola, es tiempo. Tiempo para pensar. Ahora bien, eso no es suficiente, porque si yo tengo tiempo y no sé de qué hablar o de qué proponerte algo, pues no tiene ninguna importancia. Pero en el tiempo de pensar, uno se ha dado cuenta que uno de los más grandes problemas que tienen los gobiernos en todos los países, no es que no haya proyectos, no es que no haya idea, no es que no haya incluso algunas posibilidades financieras para realizarlo, y sobre todo una población inteligente que puede seleccionar a los mejores para que políticamente hablando se hagan cargo de la responsabilidad de conducir el Estado. Pero tienen una sola contra, que es letal. Una sola. Los medios de comunicación masiva. No va a haber en ningún país del mundo donde esté ofreciéndose una transformación medios de comunicación masiva que apoyen al gobierno. Para nada. Porque los medios de comunicación masiva no representan a las grandes mayorías. Están secuestrados, ¿sí?, por los intereses de las minorías gobernantes o de las minorías instaladas en cada país. Quiere decir entonces que podés estar haciendo una obra de gobierno extraordinaria si los medios de comunicación masiva de cada uno de los países no están a favor de tu idea, que generalmente no van a estar porque ellos defienden los intereses de una minoría que se beneficia de la desgracia de la mayoría. Así de simple. Ningún gobierno tiene la posibilidad de llevar en paz y orden su administración. Un tema hermosísimo y bueno para sacarle chispas y para ver si habría alguna alternativa para anteponérselo a eso, porque que tengan una idea para una alternativa de enfrentarse a los medios de comunicación masiva. No te digo eliminarlos ni para nada, por la ley, por la fuerza, no, enfrentarlos y sacar ventaja de todo el ataque que te realizan diariamente. Yo creo que es un tema que para empezar la semana nos supera. Y te hablaba de tiempo para pensar, pero me faltó un condimento. Tiempo para pensar y lugar para ejecutar los pensamientos. Porque no es lo mismo que estuviera en un café ahora, en el medio de una ciudad, o frente al tráfico, o en un rincón de mi casa, o en fin, en el lugar que fuere, que estar en este lugar así, donde son las 6 de la mañana y no hay nadie acá. O sea, estoy yo y mi alma.
Y entonces, sí, no puedes tener pretexto para no tener por lo menos la capacidad de pensar. Entonces, cuando tenés esos dos factores a tu disposición, escuchaste bien la palabra, y tenés pocas posibilidades de errarle, porque tiene uno tiempo, capacidades para comparar, para evaluar, para decir, bueno, esto funciona, ¿por qué funciona? Por ejemplo, te voy a hablar de un gobierno, ¿por qué funciona? ¿Cuál es el mayor inconveniente? ¿Cuál es lo que le falta y cuál es lo que le sobra? Y generalmente a todos los gobiernos les falta consenso para que todo el mundo se entere qué es lo que está haciendo. Porque uno elige generalmente un presidente, un gobernante, un equipo de gobierno y se escucha muy poca información desde el gobierno, desde la institución que está manejando los destinos de toda la población. Sí tienen información oficial y todo, pero es en relación a la otra parte que representa a los valores y a los intereses, es mínima. Porque la clase o la parte de toda sociedad que representa valores e intereses siempre constituye una minoría. O sea, los que tienen el poder, que son antagónicos al gobierno, no son la gran mayoría. La gran mayoría le han hecho creer que tiene el poder porque lo puede elegir. El poder lo tienen los medios de comunicación masiva, los jueces, los fiscales, la Suprema Corte y individualmente los alquilados, los que trabajan, los que le compran su mente retorcida, que son los periodistas, que se prestan y que forman parte de ese conjunto, que están exclusivamente al servicio de esos poderes, de esa minoría, defendiendo esos intereses. Claro, este es un análisis muy pormenorizado que posiblemente a cualquiera le aburre y ya tendría ganas de dejarlo de ver. No hay ningún problema, nosotros vamos a seguir con el análisis. Entonces uno ve, como te dije en el análisis, todo el valor, todo el panorama. ¿Cómo hace un gobierno que defiende los intereses de la gran mayoría del pueblo para enfrentar a esos poderes que le serruchan el piso a las 24 horas del día? No es fácil, y no es fácil. Lo vemos en el mundo entero. Lo que dice la prensa es inapelable. Pues en la prensa, y lo dijo la televisión, lo dijo el informativo, lo leí en el diario, lo dijo el New York Times, lo dijo el Wall Street Journal. En fin, tienen todo un aparato. No son cuatro loquitos que no. Y además tienen oficinas o instituciones o organizaciones de pensamiento que están exclusivamente trabajando para ello, para ver dónde pueden meter saña, o sea, descalificar al gobierno o confundirlo. Porque como ellos definen intereses, esos intereses dicen, yo quiero ser de tal país o conseguir de tal país tal cosa. Entonces lo empiezan a desgastar quien gobierna o quien manifiesta defender a los intereses de la gran mayoría de la sociedad. No va a ser un gobierno una decisión para ayudar a la gran mayoría y no le van a sacar alguna cosa. Va a ser vivienda y sí, pero los corruptos. Va a ser un camino y por la corrupción, no sé qué, el empresariado, le pagaron, en fin. Políticamente, el dictador, falta de todas esas cosas. Y esto ocurre generalmente en los países donde hay más riqueza disponible, sobre todo los países en vías de desarrollo. Ahí están las materias primas, ahí está la comida, ahí está la producción que alimenta el gran aparato de las minorías, el gran aparato corporativo que maneja el mundo. Ahí están las posibilidades de especular con los empréstitos, con el dinero, con la banca, con las instituciones de financiamiento, los
fondos no sé cuánto y, en fin, todo eso. Entonces, donde hay riqueza, está montado un gran aparato de represión comunicacional, que es la tarea que realiza. O sea, generalmente la tarea que realizan están conectadas, porque son vasos comunicantes, con las embajadas de los países que poseen las mayores inversiones en grandes estructuras. O sea, ellos, si hay que aumentar el gas, la luz, los servicios, las comunicaciones, en fin, lo más importante, que son siempre compañías foráneas, pues tienen todo ese ejército de comunicadores que empiezan a establecer la problemática del país. Y el gobierno, pues, se debate en tratar de declarar. Entonces, está en total, completa debilidad cualquier gobernante, cualquier institución oficial, frente a ese equipo invisible que defiende los intereses de las minorías, corporativas, que son las dueñas del mundo en este momento. Ah, caramba, entonces estamos fritos, no hay salida. Sí, habría salida si el que gobierna, además de ser inteligente y capaz, es honesto. O sea, que no le ofrezca el único flanco al que ellos lo van a destruir. Que no sea corrupto, que no tenga un pasado tormentoso, donde cualquier cosa que los ataque a ellos le van a sacar fotos, le van a sacar declaraciones de hace 10 años, de hace 20 años, fotografías con mujeres, con declaraciones, con peleas, con, en fin, le van a buscar para descalificar a la única autoridad que está ejerciendo el derecho de defensa oficial, le van a sacar los trapos al sol. O sea, si es una persona que ha tenido, como la mayoría tenemos muertos en el ropero, cosas que hicimos en la juventud, que hicimos porque estábamos luchando por un posicionamiento, que nos tergiversaron una verdad absoluta, y que nosotros hicimos un acto verdaderamente de entrega y que lo cambiaron porque estaban defendiendo otros intereses, te inventaron juicios, te inventaron corrupción, en fin, total, ¿quién lo desmiente? O sea, me pueden inventar a mí. Si yo paso a ser en el día de mañana un puntal en la comunicación importante, sí, me van a sacar o me van a inventar. ¿Y quién desmiente por mí frente a un aparato monstruoso de comunicación corporativa a nivel mundial? Porque no es local. Estos no operan localmente. Tienen agencias locales o capitales que operan aparentemente independientes, pero están todos ligados a nivel global, porque responden a un interés global, no responden a intereses mezquinos de nuestras sociedades criollas o locales. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y esas cosas, todas esas cosas, que no es una gran, no se necesita una gran inteligencia para eso, pero necesitas tiempo para armar un argumento que sea convincente y que pueda corroborarse, que pueda verificarse que es cierto. Fíjate que hemos desarrollado todo un panorama o todo un espectro que es común en todos nuestros países. O sea, no hay un solo país donde no pase exactamente lo mismo. Los medios de comunicación masiva asociados con la justicia, o sea, Corte Suprema, jueces, fiscales y, en fin, todo el poder formado para una tarea específica, ¿quién puede resistir? ¿Derecho a réplica? ¿A quién? ¿Cómo? Que agarras una radio, o una declaración, un reportaje, pero ese no es derecho a réplica porque uno no está generando la noticia. La noticia la generan ellos. O sea, todo ese poder corporativo que te he mencionado son los que generan la noticia y la inestabilidad de la noticia que ellos fabrican. O sea, una cosa es controlar la noticia cuando uno es generador de la noticia, cuando uno está por encima de lo que ellos van a decir,
porque uno todos los días le plantea a ellos un problema. Le planta la noticia. O sea, es el creador de lo que está sucediendo como acontecimiento más importante en el país. Entonces ellos tienen que estar supeditados a responder, porque ellos se sienten agredidos, atacados o se sienten superados. O sea, no tienen posibilidades. ¿Qué van a decir? Entonces tienen que salir a responder. Tienen que salir sus periodistas, todo su equipo, y si los periodistas y el equipo no funciona, pues salen los fiscales, salen los jueces, y sale la voz inconfundible de la Corte Suprema, que, en fin. Pero si no tiene la iniciativa el gobierno de instalar la noticia, manejan ellos, gobiernan ellos, gobierna el poder de los medios de comunicación masiva. Por eso no los puede tocar uno. Hay países donde se han hecho estudios, se han promulgado leyes, se ha buscado todos los recursos legales para no controlarlos, sino para administrarlos. Ellos salen con un papelito firmado por un juez y te paran la ley que haya aprobado el Congreso y los estudios y las grandes mayorías que representan en ese Congreso al gobierno. Ellos mandan. Entonces, nosotros hemos venido observando todo eso. Por eso podemos hablar de un tema que tiene hoy condicionado a todos los gobiernos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. También ocurre en Europa, pero a nosotros no nos interesa en este momento qué pasa en Europa o en Asia, a nosotros nos interesa qué pasa en nuestro continente. Porque está en juego nuestro destino, y está en juego nuestros intereses, y está en juego el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos. Entonces tenemos que nosotros ser prolijos para ver dónde está el problema. Y a partir de conocer el problema, ir a buscar la solución. Y entonces aquí es cuando aparecen o se presentan las posibilidades, no te voy a decir de reprimirlos, porque no se pueden reprimir porque se haría una batahola mundial, sino de controlarlos. O sea, la prensa es leonina. Y siempre hay que concebirlo de que ellos están manejando el interés de siempre minorías que están haciendo grandes negocios a través de concesiones, a través de todo lo que se conoce en los manejos de los negocios del Estado. Comercio independiente, concesiones petrolíferas, concesiones gasíferas, instalación de plantas de gas, licuación, no sé cómo se llama, y en fin, de todos los órdenes ellos, la prensa siempre está con la embajada del país que representa a los mayores inversores, con la Cámara de Comercio de esos países y todo el poder corporativo, que incluso el nacional, que vive como prendataria de esos poderes, que son los que incluso dan trabajo. O sea, es difícil enfrentarlo. Y el gobierno está en las manos de ellos. Sí, lo dejan mover porque también son vivos. O sea, no ahogan, lo dejan moverse, pero lo condicionan. Cuando va a tocar algo, aparece la ley, aparece el juez, aparece la Suprema Corte, aparecen los, en fin, y lo paran. ¿Hay alguien que ha hecho algo realmente significativo, que ha tomado ese problema como un problema del Estado y que tiene resultados que puede mostrar? Que es el manejo de los medios de comunicación masiva, que no detienen un proyecto que beneficia a las grandes mayorías. Sí, sí, afortunadamente hay un ejemplo extraordinario que en este momento se puede mostrar al mundo como un hallazgo. ¿Cómo?
te parezca mentira, Andrés Manuel López Obrador enfrenta a ese monstruoso poder que tenemos definidamente presentado, no los ha sometido, pero el derecho a réplica y el tú por tú cotidianamente desde su tribuna, que es el más grande de los tribunales que hay, no le pueden pasar por encima, porque ellos no pueden, importante, no pueden instalar noticia. El presidente, el gobierno, su proyecto es la noticia. Frente a cualquier tontería que haga cualquier periodistillo o cualquier diario o televisora, el presidente tiene 10 presentaciones diarias. O sea, no les da tiempo. O sea, López Obrador les ha copado los tiempos. Y los domina, lo está dominando. Está haciendo, no lo pueden detener. No hay una sola intervención del poder corporativo que le ha puesto cautelares, trabas y todo, que pueda detener su propósito. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque él controla personalmente la noticia. Claro, este acontecimiento que se está dando en México y que tiene una trascendencia increíble porque el gobierno está realizando tareas que si le hubiera permitido a la prensa que tuviera la iniciativa, pues no hubiera hecho ni la mitad de las obras que está haciendo, ni hubiera planificado la gran transformación que está dándose en ese país. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el secreto? El secreto, sí, obras y proyectos en muchos de nuestros países, los gobiernos están haciendo una cantidad de obras. Una cantidad de obras todos los días, y obras importantes, pero la gente no lo sabe. Y la prensa le instala un problema de estúpido, trivial, siendo que, por ejemplo, está haciendo 3.000 viviendas en tal lado, o está haciendo un puente sobre los ríos, está haciendo un puerto, está haciendo un gran desarrollo, la inversión de grandes empresas, en fin. O sea, un gobierno en nuestro continente que está con iniciativa, digamos, predominantes y sobre todo tratando de recuperar el tiempo perdido el tiempo perdido que se manifestó a través de las dictaduras y todo eso, pues está haciendo obras, pero nadie sabe, nadie se entera. Sí se entera de cosas turbias que el periodismo las pone en primera plana, todos los días. Entonces, en México pasa todo lo distinto. Sí, no para el periodismo en México. El periodismo canalla, la prensa canalla no para. Pero el gobierno tiene la iniciativa y una cosa muy importante que no tiene nadie, por lo menos en nuestros países, que es el derecho a réplica sin pedir permiso. O sea, o puede decir un periodista o un diario tal cosa y en otros países nadie se entera porque nadie desmiente. Acusan alevosamente a cualquiera de cualquier cosa. Sí, sí, uno sale a la prensa, sale un periodista por ahí en algún canal de televisión. Pero desde la tribuna importante donde... Otra cosa, esa tribuna la sintonizan, o sea, la mañanera de México, del presidente, la sintonizan todos los intereses. Están pendientes de lo que diga López Obrador. Es una maravilla, es un encuentro, es un hallazgo extraordinario. O sea, no pueden descalificar nada porque está el presidente con el potencial de la iniciativa informática y con un poder extraordinario, porque el periodismo que va y le hace preguntas, pues ahí lo pone en evidencia. Ustedes son de un medio de comunicación que dijeron tal mentira, tal... O sea, increíble es eso. Ahora bien, disponer de ese enorme potencial de réplica no lo puede hacer cualquiera, porque si alguien tiene un pasado... Cualquier político que
verificable y que no pueda tener auténtica defensa, o sea, que sea un corrupto, que sea conocido por su corrupción o por su conducta en cualquier orden de la vida que públicamente le haya llevado, y no puede salir a hacer eso. No, o sea, no tiene el respaldo moral que se requiere para enfrentar esta canalla. O sea, la canalla es muy cruel y te saca cosas de tu pasado de que es muy difícil estar atajando pelotazos. Pero eso nos indica, porque ahí lo importante de esto es sacar conclusiones y aprendizajes y evaluar las posibilidades de quién nosotros vamos a ser presidente, para que en caso de que tomara una decisión para enfrentar a la canalla, a los medios de comunicación masiva y a los jueces y fiscales, nosotros tendríamos que tener una personalidad o un equipo de personas de tal medida y dimensión que sean intocables, inobjetables, o que si los atacan tengan suficiente solvencia moral como para desvirtuar la noticia y demostrar de que es toda una falsa inventada, un lawfare, como dicen ahora. Por otro lado, el pánico que se detiene a la prensa, a los medios de comunicación masiva, inhibe un montón de posibilidades a muchos gobiernos. O sea, no pueden salir a sostener algo incalculable, impensable. Entonces, las decisiones políticas hasta hoy han sido menguadas o condicionadas por la prensa en todos nuestros países. Y gobierna la prensa con un gobierno paralelo que defiende no los intereses para el cual fue elegido el gobierno, excepto que sea un gobierno elegido con trampas o que, y que se mantenga en el poder, como ha habido en muchas ocasiones. Pero un gobierno legítimo, democráticamente elegido y que represente los intereses de la gran mayoría, tiene como enemigo plantado ipso facto los medios de comunicación masiva, jueces y fiscales. Entonces, el método para enfrentar ese poder, porque es un poder hegemónico mundial, o sea, está defendiendo, no te olvides de que no está defendiendo los intereses para el cual fue elegido el gobierno, que lo eligió la gran mayoría, que sufre marginación social, falta de trabajo, falta de proyectos de salud, de educación. En fin, nuestros países carecen de todas las soluciones posibles. Falta de trabajo, falta de ordenamiento, delincuencia, narcotráfico, en fin, todo lo que conocemos. Y tener todo eso en un lado, como contrariedad natural, en un proceso de desarrollo de un proyecto de Estado, y la prensa corrupta de otro lado, pues el camino es muy estrecho que le queda al gobierno para transitar. Por eso la mayor parte de nuestro gobierno no triunfa. O sea, no hay forma de poder evitar esa polémica que está perdida antes de ser iniciada, porque el gobierno no planta la idea, el gobierno no genera el propósito. Las ideas generalmente son plantadas descaradamente por la prensa y por los jueces que trabajan en tándem, o sea, asociados. Ellos trabajan asociados porque las ideas generalmente provienen de sectores desconocidos, foráneos, o sea, no son originadas ahí. Y aquí es cuando llega la pregunta obligada. ¿Podríamos nosotros disponer de esa fuerza que sería determinante para lograr una buena tarea de gobierno? Nuestros políticos, o sea, pensá en tu país, y los que tienen como propuesta futura, ¿están en condiciones de salir a la tribuna diaria? Porque hay que ser constante, diaria la tribuna. Los 365 días del año, el gobierno tiene que tomar la iniciativa poniendo la cara y la voz e instalando la noticia. Hay capacidad en nuestros políticos, hay capacidad en nuestra dirigencia, pudieran hacerlo. Decime de tu país quién lo haría, quién sería una imitación o una
relación o una aproximación a lo que hace López Obrador en México. Si no lo conoces, si no sabes lo que es, trata de averiguarlo, porque es muy importante y está haciendo escuela para los futuros políticos. O sea, no estamos hablando nosotros porque, como te dije al principio, el hecho de tener tiempo y pensar en soledad, descubrís estas perlas que son cosas fundamentales en el caso de poder llevarlas a cabo y tener el derecho a réplica e instalar la noticia todos los días y tener un proyecto de gobierno, porque tampoco se puede salir todas las mañanas con una idea nueva. O sea, tener un proyecto escrito y ir cumpliendo toda la U y cada una de las etapas propuestas. En fin, yo creo que hoy hemos planteado algo que no es desconocido, pero sí se ha puntualizado algún tema, un tema que es caro a nuestros intereses, que es un enemigo que está instalado en nuestras sociedades, en nuestros países, instalado legal y oficialmente. Y ellos defienden todo lo que a nosotros nos hace daño, sea del lugar y la forma que sea. En fin, creo que con esto es suficiente para comenzar la semana. Una semana llena de posibilidades. O sea, nosotros estamos empeñados en dilucidar la realidad y preparándonos para el viaje, no te olvides de eso. El viaje es muy importante porque en esa tribuna, si tenemos la fortuna de estar 5 minutos ahí, pues va a ser preponderante y un honor, un gusto para todos nosotros. O sea, que estaremos ahí nosotros, estaremos todos. Hola, good morning. Buenos días. Buenos días. Y como siempre, la vez, mañana te espero porque seguramente nos vamos a volver a encontrar. Te mando un gran abrazo.